Bueno, señores, como dijimos al principio de este espacio, tenemos hoy una interesante entrevista. Como siempre, conversamos en vivo con la gente que está aspirando. Y qué bueno que hay dominicanos preocupados en el mundo que están tratando de hacer algo por su país. Y hoy vamos a conversar directo y en vivo desde Holanda con Daisy, que no va a aparecer como Daisy en la boleta, sino como Ana Brito, pero que es la misma Daisy Almonte. Ana Brito es la candidata del partido de Ramfis, el partido PEP, que la lleva a ella como candidata a diputada de Ultramar en la circunscripción número 3. Es la circunscripción a la que pertenecen los dominicanos que residen en diversas poblaciones de Europa. Y tenemos el placer de conversar con ella. Gracias, muchas gracias, Daisy. Pues, digo, en la boleta dice Ana Brito, pero es Daisy Almonte, la misma, quien está con nosotros, y queremos agradecerle. Gracias, Daisy, por estar con nosotros. Buenas noches, William. Gracias a ti. Muchas gracias por tomarme en cuenta y darme la oportunidad de estar aquí en tu canal, un canal muy visto en toda Latinoamérica y Europa, y que siempre nos apoya a nosotros, candidato. Es muy bueno. Gracias. Hay una situación que siempre nosotros tratamos de hacer cuando invitamos los candidatos, y es conocer con quién estamos conversando. ¿Dónde nació Ana Brito o Daisy Almonte? Bueno, Ana Brito, o mejor conocida Daisy Almonte, nació en la ciudad de Puerto Plata. En la ciudad de Puerto Plata nací, no me crié allá. Y después de mis 20 años, vine aquí a Europa, a donde estoy viviendo, resido toda en Holanda. Usted dice que nació en Puerto Plata, pero no se crió allá. ¿Y dónde se crió? No, mira, a mi papá es ser marino en esos años, cuando yo nací en Puerto Plata, tuvimos que dirigirnos a la ciudad de Santo Domingo, a donde viví hasta los 8 años de mi edad, en Santo Domingo, en el Sancho Sama, y de ahí regresé otra vez al Cibao, pero a la ciudad de Santiago, hasta donde viví hasta mis 20 años, y después vine a vivir aquí, a Holanda. En ese trajín de aquí para allá, de allá para acá, ¿dónde estudia Daisy? Yo estudié allá en Santiago. Estudié yo el bachillerato allá. Y a los 20 años. Y a los 20 años te va para Europa. ¿Y por qué se va Daisy a Europa? Sentimentales, me casé con un europeo y vine a vivir con mi esposo de aquel entonces. Y cuando llega a Europa, ¿a qué se dedica ya Ana Brito, candidata ahora del PEP, allá en la circunscripción 3 de Ultramar? Bueno, en Europa depende del país en donde estás. Hablándote de Holanda, lo primordial cuando tú llegas a Holanda tiene que ser el idioma, porque al saber el idioma se te abren las puertas. Yo llegué y a los 3 meses ya yo estaba acostumbrada a trabajar. El dominicano es una persona que llega a cualquier sitio y lo primero que se faja a trabajar. Yo a los 3 meses de estar en Holanda busqué trabajo, porque el holandés nada más sabe decir de dónde era y dónde vivía. Era muy poco el idioma que lo manejaba. Empecé a trabajar en un almacén de ropas exclusivas. Empecé a trabajar ahí, porque imagínate, llego a un país a donde no hablo el idioma, no tengo ningún diploma, entonces hay que acogerse a lo que hay. Y ahí, en ese almacén que comenzó a trabajar, comenzó entonces a aprender y a dominar el idioma, supongo yo.
Correcto, sí. Yo decidí aprender aunque sea el idioma básico, que es el holandés, porque en los años que yo vine aquí, en el 98-99, no se exigía en Holanda, que ahora sí se exige que tenga un curso básico de holandés, pero yo quise hacerlo porque yo dije, bueno, en un país donde no entiendo ni se habla el idioma, se me van a cerrar la puerta y como a mí me gusta hablar, yo dije, tengo dos opciones, o aprender holandés o quedarme callada. Y como sé que no podía quedarme callada, decidí por mi propia cuenta hacer unos cursos básicos. Sí, a uno el gobierno se lo facilitaba, pero no eran obligatorios. Ahora sí es obligatorio. Ahora el que viene aquí de origen hay que traer un holandés básico para que pueda de una vez empezar en las emancipación, se me olvidó la palabra en español, escúchame, pero para que se integre de una vez a la sociedad y pueda trabajar, que es lo normal. Cuando ustedes llegan a un país extraño, yo supongo que se les hacía difícil el ambiente, más cuando ustedes están en una tradición como República Dominicana, donde la comida y todo es muy especial. ¿Cómo fueron esos primeros años en Holanda, Daisy? Bueno, William, muy difícil porque imagínate, Holanda es un país que tú te pasas el día entero comiendo pan, una cosa que para el dominicano el pan no es comida. Y el día entero, de por la mañana hasta la noche, que tú después de las 5 o 6 de la tarde que vienes a comerte un platico de comida caliente, se me hizo muy difícil al principio, porque claro, uno se levanta y allá hay dominicanos que comen un desayuno fuerte. Yo cuando vivía en Santo Domingo no me comía un desayuno fuerte como veía otra de mi familia, pero sí un buen chocolate, una buena avena o una sopa, como dice Boba, le caía bien al cuerpo. Pero aquí me costó acostumbrarme a comer desde que me levantaba, volver al mediodía otra vez a comerme un pan, un sándwich y algo así. Y ya tú sabes, uno con impuesto a comerse, como dicen, la tres papas calientes, pero uno, todo es la costumbre, ¿eh? Porque ya yo estoy tan acostumbrada que cuando yo voy a República Dominicana a visitar a mi familia, que me vienen con un mangú a las 10, 9 de la mañana, ya digo, uy, no, no, prefiero un batido, un jugo, un sándwich, una tostada, un chocolate caliente, pero ya si no, incluso al mediodía, si como al mediodía allá en República Dominicana, vengo comiendo a las 2, si como a las 12, no ceno en la noche, algo pesado, uno se acostumbra, toda la costumbre, pero le cuesta al principio, ¿eh? De verdad, sí. Y cuando llega allá, encuentra muchos dominicanos, había muchos dominicanos o estaba muy, muy poca la presencia. Mira, William, yo vivo aquí donde vivo, en la misma ciudad que vivo, ya vivo muchos años y te puedo decir que dominicano, dominicano, aquí somos mi pareja y yo y quizá uno o dos más dominicanos. Es decir, que cuando yo vine fue la primera dominicana en la ciudad donde yo vivo. Fui la primera dominicana porque yo llegué no a una ciudad de Holanda, yo llegué a un campito de una provincia de la más grande de Holanda. ¿Me va a entender? Entonces aquí son pueblecitos. Aquí le llaman pueblecitos. Si lo traduzco, son pueblecitos. Entonces aquí no hay muchos extranjeros. Aquí ahora, en los últimos 15, 20 años, lo que hay muchos musulmanes. Eso sí, hay muchos aquí. Pero en realidad, latino, latino, te puedo decir que lo puedo contar con la mano de los 10 dedos y te puedo decir, y lo conozco igual, quiénes son los que vivían aquí en el pueblo donde yo vivo, porque no es grande el pueblo. Ya con eso te digo todo, ¿eh? Somos pocos latinos que vivimos. Entonces, no, me costó adaptarme al sistema y a todo, me obligó, porque al no tener con quién más hablar mi idioma, practicarlo, además eso fue una motivación positiva, que así lo veo yo, para yo forzarme a aprender holandés, porque llegar a una familia, a una casa donde no se habla español, ya tú me puedes decir, tenía que aprender obligatoriamente. ¿Y cuántos hijos tiene Ana Brito allá en Holanda?
Tengo el mayor que va para 22 ahora en octubre, la menor, una niña que va para 16 ahora en abril. sea, ya no tiene pequeño, ya tan Niño grande. pequeño. No, no, ya son grandes, son independientes, trabajan los dos. Mi hija está terminando ya la escuela, le falta el año próximo para terminar su escuela. Y mi hijo ya hace unos años que terminó la escuela. Sí, trabajan los ¿Y dos igual. por qué está Ana Brito formando parte del partido de Ramfis Domínguez Trujillo? ¿Tú esta había militado en la política antes de pertenecer a ese partido? No, no, no. Este es mi segundo periodo, porque yo fui candidata en las elecciones de 2020, como ya bien tú sabes. Pero no, yo de política, mira, William, yo desconocía, incluso cuando vine aquí a Holanda, yo vine 98, 99, yo incluso ni pude nunca votar en Santo Domingo porque era menor de edad. Cuando ya yo salí de República Dominicana, ya sí era mayor de edad, pero no habían elecciones, entonces yo nunca hubiera participado en unas elecciones de Santo Domingo y yo desconocía todo eso. Yo vine aprendiendo aquí un poquito más. En cuanto a votaciones, fue ya para cuando yo vine a votar por la política de aquí, de Holanda. Ya yo era ciudadana, ya yo podía ejercer el voto aquí en Holanda. Y así fue que yo pude ir entendiendo cómo iban las cosas de eso de votación, de política. Pero yo estaba ahí que ni idea, si te soy sincera. ¿Qué pasa? Que después de unos años, yo vivía un poquito como ajenas de la cosa política de mi país, de allá, de República Dominicana. Estoy aquí, tengo una vida, tengo una vida totalmente diferente. No piensa uno, en el principio, cuando uno está enfocado en un país, no piensa nada de esto, pero después de unos años, yo ver como yo vivo aquí, las oportunidades que se le dan aquí en estos países desarrollados, y yo ver que mi país, en vez de ir al progreso, a mejoría, yo veo que va para atrás. Vas empeorando. Entonces, como que uno se despierta y uno dice, pero ven acá, a partir de los años, yo salí de allá hace 20 años, la cosa debiera ir a mejor y veo que va como para atrás. Entonces, eso hace que uno se despierte y uno diga, pero bueno, tenemos que luchar porque nos vamos a quedar una sin país. Y la mayoría de dominicanos está emigrando los últimos 20 años. William, porque no hay oportunidad en el país, no hay oportunidades. Hay estudiantes que se pasan toda una vida estudiando, haciendo una carrera y cuando termina la carrera no se le da la oportunidad. Y ahí uno se pone a pensar, pero ven acá, en estos países desarrollados, ¿funcionan las cosas? ¿Los gobiernos no le dan nada a nada, a nadie? Aquí un político, hay elección y una cartica le mandan a uno el día, la hora y en qué localidad te toca votar, el colegio, nada más. Aquí los políticos, usted no ve eso como en Santo Domingo, las calles llenas de póster, de flyer, de un sinnúmero de propaganda. Eso aquí no se usa en Holanda. Aquí se pone un debate, se ponen todos los candidatos, se hace un debate y ya. La política, la campaña política aquí es muy corta, muy corta. Entonces yo digo, ¿por qué si aquí funciona que yo voy a votar, salgo a mi colegio electoral sin que un político aquí me dé 20 euros y yo voy porque creo que ese político comparte los mismos ideales que yo? ¿Por qué yo no puedo hacer eso por mi país? Me puse a pensar y entonces eso pone a uno que uno dice, uno tiene que cambiar y para uno poder lograr algo, tú lo sabes que tiene que participar en la política para tú poder lograr algo así, porque como un dominicano de a pie, así de sencillo, no lo va a lograr. Tiene que incursionar en la política obligatoriamente. Entonces me puse a pensar y digo yo, ¿por qué no? Empezó Ramfin en el 2016, 2017, yo a verlo por página online, empecé a ver las transmisiones, digo yo, mira. Ese joven que está hablando, ese señor, va mucho con mis ideales. Además, es un dominicano que nació en el extranjero y sabe lo que vivimos nosotros, los dominicanos que estamos en el extranjero. Y defiende el derecho que nosotros, los dominicanos que vivimos en el extranjero, carecemos hoy por hoy, carecemos de muchos derechos que se nos violan a nosotros.
y no se nos da el respeto, porque tú bien lo sabes, William, nosotros somos una parte muy importante en la economía dominicana y no se nos da ni el respeto ni el valor que nos merecemos. Entonces yo empecé a ver todas las entrevistas de Ramfi, a empaparme, participaba en mucho de los live, daba mi opinión, etcétera, etcétera, hasta que me contactaron y me dijeron, ven acá, tú no tienes Holanda, pues tú siempre estás, tú sales por ahí poniendo Ramfi 2020 y que esto y tus comentarios son buenos y ¿por qué tú no te vienes a trabajar aquí al partido? Y no, bueno, no tenían los partidos, sino al proyecto. Y yo lo primero que le dije es que yo no sé nada de política. Yo le dije, yo ni siquiera nunca he votado, he ejercido el voto en Santo Domingo, le dije. Entonces me dijeron, no, pero eso se aprende, lo bueno es tener el deseo y la convicción. Y yo dije, no, el deseo tengo yo por luchar por mi país, para que mejore y la convicción. Y dije yo, eso sí me gustaría, pero sí tendría que aprender un poco más de política, porque política no soy, al igual que muchos hermanos ranfistas, que tú lo sabes, que el proyecto que hoy es un partido nació con personas que no somos políticos, William, pero sí tenemos el deseo de luchar por una república libre y soberana. Y por un país que sí dé oportunidades, tanto al dominicano de allá de a pie como al dominicano que está en el extranjero. Porque, William, te voy a decir algo. Todo el dominicano que está fuera de República Dominicana tiene un sueño de un día volver a República Dominicana. Pero dime tú, ya yo viviendo 25 años en Holanda y ya estar acostumbrada al sistema de aquí que le ofrece oportunidades, que es un sistema que sí se dan a ejercer las leyes y las reglas, y te va a República Dominicana. Mira, es grande el golpe, es un choque bien grande, porque cuando yo voy a Santo Domingo, yo me enrito, William, no quieras tú saber, porque ya uno no está acostumbrado, ya uno aquí está acostumbrado que el sistema a uno le funcione y que funcione, que si yo tengo una cita a las 2 de la tarde en cualquier oficina, a las 2 de la tarde me van a atender, y no que si yo tengo que ir al médico en República Dominicana, tengo que perder un día, William, dime, y no está organizado el país. Por más que tú pienses, un dominicano que ya haya salido más de 10, 20 años de República Dominicana no se va a adaptar al sistema allá. Hay Entonces, quienes eso son cosas. nos preguntamos que si tendría ventaja o desventaja Ana Brito o Daisy Almonte por ser candidata de ultramar en la circunscripción 3 y ella vivir en Holanda, donde viven pocos dominicanos. ¿Tiene usted contacto con los dominicanos de toda la circunscripción? Bueno, pues yo puedo decir que al vivir tantos años aquí en Holanda, sí tengo ventaja. ¿Por qué, William? Primeramente, déjame decirte, yo como dominicana puedo saber la necesidad que tiene la comunidad dominicana aquí en Holanda. Eso primero. Segundo, sí, yo tengo contacto con todos los hermanos ranfistas de aquí a nivel de Europa. La mayor parte donde están todas las seccionales y las directivas, las filiales, vamos a decir, porque ahora son seccionales y filiales, yo tengo contacto con todo ello, porque ahí están ahí, nos mantenemos en contacto y actualizamos mi flyer, naturalmente, sí, yo puedo decir que tengo ventaja, ya como es mi segundo periodo, estoy consciente de eso. ¿Cuáles son los lugares donde habrá elecciones allá en Europa? Bueno, aquí Holanda, Bélgica, Alemania, Madrid, España, vamos a decir, Madrid en general, Italia, Suiza, déjame ver, hay algunos países que no, porque no tienen colegio electoral, que tienen que ir a otro país, eso no tanto uno no lo cuenta, porque dominicanos, mucha gente, si no le dan algo para el pasaje o etcétera, no van. Pero Inglaterra, están, déjame ver, te dije España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza e Italia. Eso me llegan ahora a la mente. ¿Y cuántos dominicanos están inscritos para votar en esa circunscripción número 3?
En la circunscripción número 3, todavía el folleto de el total de dominicanos todavía yo no lo tengo a mano. Desconozco el total de la circunscripción de en Cristo ahora. Pero Edwards, que es el que está encargado de esto, él tiene más, más una cantidad de la contienda pasada, porque ahora yo creo que todavía la Junta Electoral no nos ha hecho llegar ese listado. Ya tienen ubicados los lugares donde van a funcionar los colegios electorales allá. No todo todavía, porque incluso este domingo tienen una reunión con la Junta Central Electoral donde se le van a decir las mesas, porque claro, 4 años después hay más dominicanos, hay más empadronado, es decir, que entonces aumenta las mesas y los colegios electorales. Entonces, este domingo tengo entendido que hay una reunión aquí de la Junta y hoy creo que había una en Madrid, algo así. Porque no sé, no, la Junta no todavía no tiene muchas de esas informaciones, todavía no están aquí, por lo menos aquí en Europa no. Las elecciones allá pasarán primero que en República Dominicana. O sea, Sí. que allá estaremos conociendo más temprano los ganadores. ¿Hay Sí. algún arreglo que se ha hecho para que esos resultados no se conozcan antes de tiempo en República Dominicana? Eso lo maneja siempre la Junta Electoral, porque ellos se pasan la madrugada entera, ¿eh? En la contienda pasada tengo yo que recuerdo que eran las 3 de la mañana y todavía se estaba aquí en conteo. Entonces decir, William, que las 3 de la mañana aquí, allá vendrían siendo ya Las de nueve de la noche noche. todavía. Sí, exacto. No, más temprano en la noche, porque si aquí son las 3, allá vendrían siendo, déjame ver, 3 horas más atrás. Vendrían siendo las 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde, República Dominicana, aquí 3 de la noche. Entonces, hasta las 3 de la noche de la madrugada se estuvo aquí conteando. Pero me imagino que ellos tienen algunos, sí, algunos arreglos que la Junta y la Oakland ponen de acuerdo. Sí, yo vine enterándome, fue como casi a las 4 de la mañana el conteo aquí. ¿Y por Pero qué? todavía habían faltaban colegios. ¿Por qué cree usted que los dominicanos que residen en Europa estarían votando por su candidatura? Bueno, William, esa es buena pregunta que me hace, porque la propuesta que yo tengo son propuestas reales, no son propuestas para vender sueños, sino son propuestas de la necesidad de que estamos pasando nosotros dominicanos de la diáspora aquí, que carecemos de todas esas cosas. Entonces, yo hice un resumen de todo lo que nosotros carecemos y que se podía mejorar en beneficio de nosotros, la diáspora de aquí de Europa, que se nos hagan las condiciones y leyes que favorezcan al dominicano en el exterior, porque para eso es que estamos aquí luchando, porque ya no se nos da, por el momento no hemos recibido de ninguno de los diputados de Ultramar que hayan pasado, hasta el momento no se nos da a nosotros el valor que nos merecemos, ni el lugar. ¿Cuáles son esas propuestas que usted va a llevar al Congreso Nacional? Bueno, te puedo nombrar algunas de las que tengo. Sería una, otorgar una mudanza libre de impuestos a las familias que quieran o que quieran o que estén obligados a volver al país. Esa Sea, sería una. que puedan llegar sin una mudanza sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos, ya. Incluyendo dos autos. Dos autos que sean, porque ahora tienen de 5 años, no, un carro de 10 años aquí de Europa está más nuevo que cualquier carro de allá de 5 años en Santo Domingo, porque aquí esos carros le dan unos mantenimientos anuales que son obligatorios. Entonces, también otorgarle para dos carros, también dos vehículos europeos a Una 8 años de exoneración para los fábrica. carros, ¿no? Exacto. A 8 años de fábrica, porque ahora la ley es son 5 años, pero por favor. Entonces, y crear un ministerio del dominicano en el exterior para defender sus derechos. Entonces, eso son una de mis propuestas. Otra que es nueva, sería muy bueno
tener nosotros nuestro propio senador de ultramar. ¿Por qué, William? Porque nada hago yo con sacar un proyecto de ley en el Congreso que no haga un senador de ultramar que me apruebe este proyecto de ley, porque se va a acumular ahí, como sucede en muchos de los casos. Entonces, nosotros vamos a exigir un senador, a luchar para tener un senador de ultramar, que cuando lleguen al Senado, esa propuesta de ley sea también aprobada, que sería muy bueno. Y Ahí eliminar también. también los. Ya, y tengo otra que, escúchame, para eliminar el anticipo de nuestro empresario y emprendedor en República Dominicana. Porque si yo me voy a Santo Domingo, yo digo, bueno, tengo una X cantidad de dinero, quiero empezar a emprender allá. Tiene que tener un billetico para mojar la mano aquí y pagar el anticipo, para poner una empresa para yo poder emprender. Allá en Europa, muchos dominicanos quizás están confundidos con lo que se ve desde aquí, porque aquí lo que se vende es que solamente hay tres partidos y que las cosas son así y que todo va a seguir igual y que el PRM va a barrer otra vez allá en el exterior. Eso es lo que se dice aquí. Aquí le venden a los dominicanos que el PRM va a barrer en el exterior y allá. Les venden a ustedes los que residen allá que el PRM va a ganar aquí. ¿Cuál es la realidad? Allá el PRM va a ganar, como dicen ellos aquí. Bueno, William, yo creo que no, porque aquí mismo de su persona, de los PRMistas, no están muy, muy contentos ellos mismos con la situación. Es decir, que no, no. Aquí nosotros dominicanos que vivimos aquí fuera, que vivimos aquí en el exterior, no, no creemos que nada más los partidos mayoritarios son los que ganan, no. Nosotros siempre tengamos ese voto de fe y de confianza, que si luchamos y si nos unimos, podemos vencer. Podemos dar un verdadero cambio, porque el cambio nunca llegó. No, no hemos quedado ahí en pauta. Pero el dominicano tiene el deseo y quiere luchar porque sí hay un cambio. Eso es lo que tenemos nosotros, eso es lo que yo siento, lo que a mí me comunican los demás hermanos dominicanos aquí en Europa, que me dicen, no podemos seguir en esta situación, tenemos que dar un voto para sacar a esa gente. Tuvieron 4 años, no están en nada, tenemos que dar sangre nueva en realidad, porque vamos a ver, nuestro candidato ahora no puede ser presidencial, no puede ser Ramfi, pero ahora tenemos Cobrador, que es sangre nueva. Él nunca tampoco ha participado en elecciones, ni ha sido candidato, ni ha sido presidente. Es decir, que es sangre nueva, que es una gente que se le va a dar la oportunidad y que tenemos la fe y la confianza que sí va a ser un cambio. ¿Cómo le cayó a los ranfistas allá esta candidatura de Roque el Cobrador? Bueno, hubo de todo. Hay gente que decían que no, porque hay gente que sabe que están enfocados nada más en Ramfi. Claro está que eso es lo que uno lleva peleando. Pero después uno ve una luz del otro lado del túnel y uno dice, bueno, para que perdamos el partido que tanto nos ha costado y nos quedemos sin candidato presidencial, ¿por qué no? Porque yo veo en Roque Payá los mismos alineamientos de nosotros ranfistas, y eso es lo que importa, que sean los mismos ideales y el mismo alineamiento. Y por ese lado, hablo por mí, yo veo que fue una oportunidad muy buena, caída del cielo, de verdad, si te soy sincera, porque quedarnos sin candidato presidencial y perder el partido, eso sería muy doloroso, ya que nos costó mucho, tú que sabes, William, lo que nos ha costado a nosotros los ranfistas llegar a donde estamos hoy, con ese glorioso partido, el PET. Yo veo que ustedes allá viven una vida muy difícil por la situación del horario y por muchas cosas más, pero tienen ustedes tan pendiente la República Dominicana que a veces a nosotros los de aquí nos da hasta vergüenza. Hasta vergüenza nos da de que ustedes estén tan preocupados más que nosotros por esta nación. ¿Cuál es el mayor anhelo que le expresan allá a los dominicanos sobre su país? Bueno, el mayor anhelo es que el país cambie y que uno pueda volver a República Dominicana
ya sea pensionado o antes, y uno ver una República Dominicana que uno se pueda adaptar, una República Dominicana que se pueda vivir, que no haga tanto, tanto, se me olvida la palabra en español, escúchame, tanta delincuencia y el país que los políticos lo están robando, lo están endeudando, que yo creo que hasta los que no han nacido van a tener que pagar esa deuda. Es el anhelo del dominicano que está fuera del país y ver que un país, porque República Dominicana es un país hermoso y no es pobre, no somos un país pobre porque estamos equivocados. República Dominicana es un país rico, lo que está mal administrado, que se queda el dinero en un grupito, se queda el dinero en el bolsillo de un grupito. Porque mira, William, cuando yo me topo con personas, sea en cualquier parte, que me preguntan de dónde tú vienes, yo digo República Dominicana. Personas que han visitado la República Dominicana dicen, wow, ¿y qué tú haces aquí en este país tan frío y tan feo? Porque ellos ven las playas y el colorido y el clima, naturalmente, el turista, eso es lo que atrae al turista a República Dominicana. Y me preguntan a mí así, ¿sabe? Yo digo, sí, mi país es un país hermoso, bello, el clima, en todo, en toda palabra, pero mi país tiene mucha corrupción. No nos dan las oportunidades como nos la dan a estos países aquí. Y esos son los anhelos, esas son cosas que uno se pone a pensar y uno dice, tenemos que luchar por nuestro país y lograr, mira, yo me conformaría con que República Dominicana sea un 35% a igual a Holanda. Bueno, no lo vamos a comparar, claro, es un país desarrollado, Holanda, pero yo me conformaría con un 35%. De que ya las instituciones, que las oportunidades que se le brinda al dominicano aquí la tuvieran allá, obligatorio los estudios hasta los 18 años, que eso es obligatorio aquí, que por eso es que en Santo Domingo hay demasiado jóvenes que son analfabetos, mucha gente que no se motiva a ir a la escuela a estudiar porque no se le da la oportunidad, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes ya tienen dos diputados de ultramar. ¿Qué dice la gente? ¿Esos diputados lo ven, hablan con ellos, están allá pendientes de la situación? ¿Cuál es la situación que se ha dado con estos diputados de ultramar que tenemos los dominicanos en Europa? Bueno, William, lo que han pasado por ahora y lo que están, mira, nada más se sabe cuando están en campaña, en votaciones. Porque yo por el momento le he dicho a varias amistades que son del partido de turno y le digo, dime, ¿cuánto de su propuesta ha hecho uno de los diputados tuyos? Y no saben ellos ni siquiera responder. Eso da pena y vergüenza. Por eso yo le digo, les exhorto que voten por mí. Porque yo no le voy a vender ni sueño, ni le voy a vender a ustedes propuestas que sean irreales. Todas son reales. Lo único que hay que someterla en un proyecto de ley y que en el Congreso, en el Senado, se la acepten. Eso ya es otra cosa. Pero yo digo, yo no le voy a vender el sueño. Porque es que yo viviendo aquí muchos años, ya yo sé la necesidad, por lo menos hablo de aquí de Holanda, la necesidad que tenemos nosotros, la comunidad dominicana. Pero en realidad está muy decepcionado, mucha gente está muy decepcionada, William, cuando tú le hablas y dices, no, esos diputados de ultramar, esa gente, nada más aparecen para la votación, eso no hacen nada, eso no dan la cara ni le cogen teléfono. Imagínate, si eso es con su propia gente, ¿qué tú puedes esperar de nosotros que tenemos otra preferencia política? Dime. En el caso de ustedes, y no sé si están conscientes, que son candidatos de un partido, pero cuando ganan, no son diputados para los de ese partido, sino diputados para legislar por todos los dominicanos que están residiendo en esa demarcación. Yo no sé si ustedes están conscientes de eso, de que son Claro. candidatos de un partido, pero que van a legislar por todos los dominicanos. Como debe ser, William, porque ese es el caso que se ve. Aquí algunas veces tú ves que ellos nada más están, ah, tú votaste por mí, tú puedes tener quizá, puedes esperar más de mí. Y yo le digo a muchos de mis amistades que tienen otra preferencia política, digo, el día que yo llegue a ser diputada,
va a ser para todo, porque en ese momento yo estoy para los dominicanos, no estoy para un color político ni una preferencia política, como debe ser para todo el dominicano sin tener preferencia política. Tiene que ser el mismo trato. Es mi opinión. ¿Qué ha hecho Ana Brito o Daisy Almonte por los dominicanos allá para ahora ir a reclamar el voto? Bueno, yo para decir, hacer, sí me he dado a conocer, comparto, estoy en un grupo cultural, me doy a conocer mucho en la ciudad, en la comunidad dominicana, comparto, doy a conocer mi persona, porque yo prefiero que una persona vote por mí, porque crea en mí, que crea que yo lo voy a cumplir y en mis propuestas, y no porque yo le pueda dar algo, William, porque yo a alguna persona le digo, yo te puedo dar 20 euros por un voto. Pero tú no puedes después exigirme nada porque ya tú vendiste tu conciencia y tu voto. Cuando tú me pagaste esos 20, cuando tú me cogiste esos 20 euros, que es lo que hacen aquí los otros partidos, que yo lo he visto, lo vi en las elecciones de 2020, yo le dije, ya usted no tiene derecho a exigir a ningún político, porque el que paga para llegar, llega para robar. Entonces, ese es mi pensar. Entonces yo le digo, ustedes lo que tienen que tener confianza, trabajar mano a mano, porque quizá yo que vivo aquí en Holanda sé la necesidad del dominicano, de la comunidad de dominicano aquí en Holanda, pero quizá en España es totalmente diferente. Que pueda ser en Suiza, que pueda ser en Italia, que pueda ser en Alemania, porque cada país tiene otra necesidad diferente, porque según el país uno tiene como dominicano, las oportunidades, porque supongamos aquí en Holanda, yo no lo voy a decir a un dominicano, yo te voy a ayudar para que haga el bachiller y todo eso. Holanda aquí le da unas oportunidades para que uno estudie, que entonces esta necesidad el dominicano no la necesita. Sí necesita que cuando un dominicano llegue aquí, que sin saber el idioma, sin saber inglés, que está desubicado, haga una oficina y ese dominicano que llegue aquí se le ayude. Que se le ayude ya sea con una documentación de ir al ayuntamiento, de cualquier papeleo, ¿me entiende? Que tengan ayuda también jurídica, que eso también es muy bueno. Con eso yo me puedo comprometer, William, ¿me entiende? Comprometerme, ayudarlo a que ellos se adapten y hacerle el camino más fácil. Pero cuando yo vine, eso no lo había, ni lo hay, esa facilidad de que llega de una vez inscribirte. Se inscriben y dicen, bueno, aquí llegaron 100 dominicanos este mes, a esos 100 dominicanos ofrecerle un servicio de que uno lo pueda ayudar a que se adapten al país, a enseñarle los caminos que tienen que coger, a guiarlo, ¿me entiende? Si usted sale diputada de ultramar, tiene una gran responsabilidad, porque tiene que legislar en República Dominicana, pero también tiene que tener presencia en el área de Europa para conocer las necesidades de los residentes, de los dominicanos que residen allá. Es una tarea muy comprometedora la que tiene un legislador de ultramar. ¿Usted está consciente de eso? Sí, William, por eso también una de mis propuestas es tener en todos los consulados o embajadas una oficina donde haya una persona que me represente a mí y que tenga alguna situación o necesidad y a mí se me anote eso y se me haga llegar a mí esa problemática de ese dominicano, que yo pueda ver dónde yo lo puedo ayudar, si está a mi alcance y estar presente para ese dominicano, prestarle la ayuda en el momento en que lo necesite. Esas son una de mis propuestas, que por lo menos en cada consulado de cada país haga un espacio, una oficina, donde haya una persona que me represente, porque claro está, yo no voy a estar 24/7 pegada al teléfono a todos los compañeros que votan por mí, y tengo que tener un agente, porque como claro, son 6 horas de diferencia, y como tú dices, hay que legislar allá en República Dominicana, pero soy de la que pienso que también tenemos que estar aquí para la persona, porque los que están aquí fue que votan por mí, para que yo esté por ellos, ¿me entiendo? Hay también que preguntarle a Daisy sobre la Junta Central Electoral. Las elecciones en el exterior siempre tienen sus dudas. Y esta vez hemos visto que la Junta ha estado trabajando duro y ha estado diciendo que van a hacer unas elecciones ejemplares. ¿Tienen ustedes confianza en el trabajo que está haciendo la Junta Electoral en esta ocasión?
Bueno, nos toca tener confianza porque imagínate, pero se está trabajando, no tanto como uno quisiera tan rápido, ni efectivo, pero están haciendo su trabajo, la verdad que sí, se están haciendo las reuniones a su debido tiempo y yo misma tengo que emprender también un curso en poco tiempo, creo que mañana sábado, sí, mañana tengo un cursillo también, pero se están haciendo los trabajos, no tan rápido como uno quisiera, pero ellos están haciendo lo mejor que pueden, sí. Y los dominicanos aprovecharon mucho si se inscribieron para votar ahora. Sí, yo lo único malo que fue, que como que fue como muy corto, me pasó a mí por la mente ahora, decir el periodo fue muy corto y los empadronamientos que se hacían, no sé, eso no está muy claro alguna vez, la fecha y la hora y el país donde se tenían que empadronar ahí. Ahí hubieron algunas cosas que no tuvieron como debían de estar, pero sabe, en todo hay fallo, como dicen. Pero sí se inscribieron muchos dominicanos, sí, se inscribieron muchos dominicanos en los empadronamientos que se hicieron. Ustedes Tenemos fe y confianza. tienen control de las personas que simpatizan por su candidatura para convertir esa simpatía en votos. O sea, usted sabe dónde están la gente que van a votar por usted en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en todas partes. ¿Usted conoce cuáles son los dominicanos o los dirigentes de su partido? ¿Conocen esos dominicanos y se van a encargar de llevar esos dominicanos a votar ese día? Sí, porque en todas las seccionales y filiales que hay aquí en Europa, tanto en España como en Londres, en los diferentes países, sí tenemos conocimiento de los dirigentes de nuestro partido. Y claro, estamos haciendo lo mejor de lo mejor y aprovechando la oportunidad de que el partido de turno no ha hecho su trabajo como lo prometieron y no estamos aprovechando esa situación y enamorando, comprando a esa persona con palabra, no con dinero, y diciéndole, cuéntame, cuéntame, por lo menos de los diputados de Tramal, una o dos propuestas de las que hicieron en el 2020 que se nos han cumplido a nosotros. Entonces, esos son métodos que estamos usando para concientizar al dominicano y decirle, dame a mí la oportunidad, vota por mí que no te voy a defraudar. Entonces, eso es una forma de atraer esos votos. Los que están dudosos, que dicen, no, yo no voy a votar porque son más de lo mismo, quítate tú para ponerme yo. Digo que no, tienen que darme un voto de confianza a mi partido, que es un partido nuevo, para que ustedes vean que nosotros sí vamos a marcar la diferencia, nosotros sí vamos a marcar el verdadero cambio, que eso es lo que esperamos. Digo, pero si no se nos da oportunidad, tú no votas, que el voto es un deber. Tú estás entonces conforme con lo que está pasando ahora y con los gobiernos que nos están gobernando. Digo, porque es igual. Si tú no votas es porque estás de acuerdo. Pero más sin embargo, tú te pones a pensar y da el voto a nosotros, que somos un partido nuevo, candidato nuevo, no somos políticos, tenemos el deseo y la convicción. Ya tú estás dando la oportunidad y abriéndote tú misma una oportunidad de que el país sí cambie. Daisy, allá yo sé que ustedes tienen grandes dificultades, pero también yo sé que un proyecto político como este conlleva grandes gastos. ¿Cómo ustedes se han hecho para poder sustentar, para poder financiar esta campaña electoral? Bueno, William, gracias a Dios, nosotros dominicanos del extranjero pensamos y actuamos diferente a dominicanos de Santo Domingo, porque en verdad, la mayoría de nosotros dominicanos del extranjero no estamos esperando que ningún político nos dé 10, 20 euros, 30 para ir a votar por ellos. Nosotros lo que queremos sí, que nuestro país, que nuestra república, nuestra bella Quiqueya, sí cambie en sí, porque que muchos de nosotros dominicanos lo que quiere es volver a su país, obtiene a corta o a largo tiempo, tiene pensado regresar al país. Entonces, nosotros sí queremos que haga un cambio. Nosotros sí queremos que la República Dominicana dé un giro de 360 grados. Entonces, por eso el dominicano piensa cuando va a votar diferente al dominicano de allá. El dominicano de allá, en las elecciones pasadas de febrero,
de las municipales, yo veía que se daba de todo. Vulgarmente en los mismos colegios afuera, en la puerta, dándosele dinero a la persona para comprarle su voto y su conciencia. Entonces, el dominicano que coge cualquier chelito, yo soy de la que pienso, usted no tiene derecho a reclamar a ningún político porque ya usted vendió su conciencia y su voto. Pero nosotros tenemos otro pensar. Nosotros pensamos, vamos a dar un voto, pero un voto que nos beneficia a nosotros también, porque por eso es que están los diputados de Ultramar. Se le da el voto al diputado de Ultramar para que sea la voz allá en el Congreso, para que defienda los derechos del dominicano del exterior. Pero ¿cómo ustedes se han hecho para sustentar la Para campaña? sustentarlo, Porque porque todo aquí aportamos. Mira, aquí, como te digo, el dinero de yo darle para que vayan a votar por mí, no tengo que tener millones de euros, porque no tengo que darle a todos los dominicanos que están en toda la Unión Europea, en todos los países donde votan. Cada quien, mira, nosotros tenemos ahora mismo que nosotros le digamos a todos nuestros compañeros y dirigentes políticos en cada país, le decimos, ponte a pensar ese día de las votaciones que tú vas a estar en ese colegio defendiendo el voto. Eso es un día que tú vas a trabajar por la República Dominicana, que te va a dar beneficio. Es decir, que yo al delegado no tengo que darle lo que paga la Junta aquí, 150 euros, para que esa persona esté ese día entero. Yo digo, tú te vas a sacrificar ese día con velar por mi voto y defenderlo. Pero eso es un día que tú nada más no estás trabajando para mí, para que yo logre ser diputada, sino es para todo, porque es beneficio para todos nosotros. Entonces, la candidatura mía es así, los flyers, como puede ver, ya yo hice los posts, uno va económicamente, uno se puede, como dicen los españoles, a empañar, uno puede ayudarse uno al otro, y que en este país van a hacer los flyers, no me exigen a mí, mándame 1.000 euros para tu campaña, no, aquí todos somos una gran familia ranfista, muy considerada, y todos pensamos lo mismo, que un día que demos el voto y que lo defendamos, ese es un día que trabajamos por nuestra República Dominicana, que no hay que dársenos nada. Entonces, no es que yo necesito millones como un candidato a diputado por República Dominicana, que si no tienes 10, 3, 4 millones, no va para ninguna parte, porque es que el dominicano de allá está mal acostumbrado, William. Vamos a ser conscientes, allá si tú no le das 1.500 pesos, no van a votar por ti. aquí hay que tener dinero para ser candidato a diputado. Millones, yo sé, millones hay que tener. Pero Aquí no. Yo siempre le digo, el que vote por mí tiene que ser porque crea en mi persona, crea en esta propuesta que yo tengo aquí y que en realidad que era un cambio. Pero 20 euros yo te lo puedo dar por decir algo. Pero ahí ya tú vendiste tu conciencia y tu voto y tu miseria, porque hasta ahí llegaste, 20 euros, le digo. Digo, ¿qué tú prefieres? ¿Que yo te dé los 20 euros o que yo trate un periodo de 4 años que cuando tú vayas a República Dominicana te sientas caminar libremente por las calles como tú caminas aquí en? bueno, aparentemente hubo una. Instituciones. Le Pues, ofrezco más que 20 euros, William. ustedes allá tienen control de lo que va a ser el personal de la Junta, porque hay muchos lugares donde la Junta escoge un personal que los partidos políticos pues tienen dudas. ¿Ustedes tienen confianza en esas personas que van a trabajar en la preparación de las elecciones allá? Sí, tenemos que también tener la confianza, tenemos que tener esa confianza, sí. Y de esa persona que busca la junta, muchos hay que son simpatizantes de uno, de otro partido, etcétera, o personas neutrales que son los que dicen, pero cada persona que está ahí tiene también derecho al voto. Pero se tratan de buscar personas políticas, sí, y sí, tenemos la confianza y creo que sí, que se va a hacer un buen trabajo. Bueno, nosotros esperamos que Ana Brito, así que sale la boleta, el nombre de ella, Ana Brito, tenga Correcto. éxito en esta contienda del 19 de mayo y que el PE pueda tener su representante en el Congreso Nacional para representar a los dominicanos que viven en Europa. Vamos a darle la oportunidad a Daisy para que se despida esta audiencia y gracias por esta entrevista, Daisy. Bueno, William, muchas gracias a ti por darme la oportunidad y el apoyo.
de estar en este grandioso programa que lo ven en toda parte. Es muy bueno para mí, una buena propaganda para que lo vean en toda parte y conozcan quién es Ana Brito, mejor conocida como Daisy Almonte. Y les exhorto a todo el dominicano en cualquier parte del mundo que den un voto de confianza al partido PET con el candidato presidencial, el señor Roque Payán, mejor conocido como el cobrador, porque nosotros sí que vamos a dar el verdadero cambio. No vendan su voto ni su conciencia, voten por la libertad y por un mejor país. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias a Ana Brito, Daisy Almonte, candidata del P en la circunscripción número 3 de Ultramar, allá en Europa. Esperamos que tenga éxito en esta contienda electoral. Si Dios lo permite, señores, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en política. Como siempre en los controles, ahí está Arnold Samuel. Arnold, nos vemos.